Perfecto, regresamos. Y no se cansan estos niños, ni estos señores, ni estos padres de familia de decir solamente un lenguaje. Queremos paz, queremos amor y queremos a Rosarito. 612-4333, si usted quiere participar, adelante con sus llamadas telefónicas. Licenciado, una llamada telefónica fuera del área que dice, no basta simplemente con rezar. Sí, mira Mario, es definitivo que el rezar te da la fuerza para actuar. El estar orando, el estar rezando, te da una fuerza de accionarte para perder el miedo y hacer cosas que a lo mejor muchas veces no te atreverías a hacerlas si pensaras en ti mismo. Pero cuando piensas, cuando sabes que esto nada más es un examen que tienes que pasar de alguna manera para después ganarte el cielo, pues también tienes que pensar en que también en el mundo hay gente mala como hay gente buena. En ese sentido, si nos toca un gobierno o un gobernante corrupto o un gobernante inepto, pues también es hora también de tomar la palabra, ¿no? De decir, hay que accionar. ¿Y qué accionar? Pues existe la constitución política que te dice la revocación de mandato y que te habla de juicio político y que te habla de muchos temas importantes, donde la ciudadanía es quien creyó en alguna vez en algún gobernante y dio su voto, dio su tiempo para ir a votar ese lugar y que este fuera quien le diera la esperanza y la diferencia en su vida. Sin embargo, hemos visto que en Rosarito, desgraciadamente, el único municipio priista, no digo desgraciadamente que es el único priista, sino desgraciadamente creyeron en un empresario importante de aquí, que por ser una persona exitosa empresarialmente hablando, pues también iba a ser una persona exitosa en el gobierno, ¿no? Sin embargo, hemos visto de forma muy clara que no existe la parte el saber gobernar, porque nadie nace sabiendo gobernar, eso queda claro. Sin embargo, estamos hablando de una policía que ya mermó, que ya no se nota en la ciudad, donde ya se perdió el turismo, donde definitivamente la gente ya está harta de la violencia, donde si sales a la calle en la noche a comprar un galón de leche, no sabes si vas a regresar a tu casa. Y eso lo vivimos en Rosarito. ¿Por qué? Porque yo venía muchísimo aquí y ya no vengo. Ya no vengo porque ya quiero salir de mi casa. Sin embargo, la valentía que traemos de alzar la voz es porque rezamos y oramos. Pero te repito, sí es necesario actuar y que la gente, quien puso ese gobierno, sea quien la misma que la quite, ese gobernante, ¿no? Entonces, no es nada malo, no es nada de pelearte, es simplemente tomar cartas en el asunto, ¿no? Este 30 de noviembre, día que se propone que sea la marcha para la unidad y la libertad, como se ha denominado, invitamos a todos los rosaritenses a que se unan a rezar, a orar y a manifestarse, y a exigir, y a pedirle a su gobierno que por favor ponga ya una tranquilidad en esta ciudad que hasta hace dos meses era una ciudad súper próspera y que de alguna manera se ha venido decayendo. Y es importante que nos unamos. Si van 100 personas a esa marcha, 200, no importa. Pero esas 100, 200 van con la esperanza y con la ilusión y con el amor de que regrese la paz de Rosarito y que haya prosperidad. No buscamos riquezas, buscamos prosperidad, como dice el doctor Ortiz. Siempre lo ha dicho de esta manera. Es prosperidad para todos, ¿no? Entonces, el 30 de noviembre a la 1 de la tarde, aquí en Rosarito, vestidos de blanco, en signo de paz y de oración, los esperamos. Vamos a salir de ahí, de fuera de Rosarito Beach, de afuera del hotel de Hugo Torres, para que sienta la presencia de ustedes que están ya unidos, organizados, exigiendo y pidiendo que regrese la paz. Vamos a rezar, vamos a orar, caminando cada quien en silencio, a su manera, como Dios lo dio a entender a cada quien, a su forma, ¿sí? Sin hablar de alguna religión en particular. Invitamos a los empresarios, invitamos a los ciudadanos de allá que están en el ejido Mazatlán, en la Constitución, a toda la gente de Rosarito aquí, Primo Tapia, que de alguna manera no tiene nada de seguridad pública tampoco, ¿verdad? Que ha sido afectado también de aquellos lados, ¿no? Entonces, este 30 de noviembre a la 1 de la tarde proponen los rosaritenses que sea la marcha. No lo propone el Consejo Médico Ciudadano, lo proponen ustedes, los ciudadanos de aquí, de Rosarito. ¿Por qué el domingo? Porque pues vamos a misa, regresamos de misa y nos vamos a la marcha, ¿no? La marcha es caminar de aquí del Hotel Rosarito Beach hacia el Palacio Municipal. Ahí va a haber una explanada donde se va a tocar temas, donde va a haber un pliego petitorio de ustedes, los ciudadanos, que de alguna manera ya tienen muy claro qué es lo que quieren para que cambie ya en esta ciudad, ¿no? Sentimos que ya está diciembre a un paso, ya está Navidad a un paso. Esto quiere decir que pues ya estamos a un paso que nazca el Niño Dios, ¿no? Quiere decir que para esas fechas ya tenemos que tener paz y tranquilidad. Tenemos que tener paz y tranquilidad aquí en Rosarito. Sí, un segundito. Tengo una llamada telefónica. Buenas noches. Sí, buenas noches. Dime. Señor Mario, está muy bueno eso. Yo propongo también a todas las personas priistas,
y a todos los que votamos por Hugo Torres. Usted se ha de acordar que yo fui uno de ellos que anduve en la calle pitando, no sé si se acuerda, las grandes caravanas que se hicieron. Pues yo quisiera que toda esa gente, a mí me gustaría todo Rosarito, que propusimos al señor Hugo Torres, que hicimos una gran caravana, que toda esa gente el día 30 hagamos lo mismo como cuando votamos por el señor Hugo Torres. Y pidamos la paz por Rosarito, porque yo soy un rosaritense desde 45 años, aquí en Rosarito, aquí nací. Ahora, si me permites, sí, es muy importante tomar este punto. Esta marcha no es contra el gobierno, esta marcha es solidaridad. La comunidad, exigir más arriba, que nos apoyen. Ya es momento que Rosarito se le tome en cuenta. Con eso, pero todos los rosaritenses que le dimos la oportunidad a este señor de que nos gobernara, pues todos los rosaritenses también decir, ¿qué está pasando? Votamos por usted y pues haga algo por Rosarito, porque pues ya no podemos salir ahorita. De hecho, mi hijo anda en la calle y le estoy hable y hable por radio, ya vente, porque pues no sabe uno si le va a tocar o qué, ¿verdad? Entonces, ahí estaremos orando y rezando por la paz de Rosarito. Y que pasen buenas noches. Gracias, y muy buenas noches. Y me los cuide. Perfecto. Gracias. Tengo en mis manos un escrito, un oficio, que firma el doctor Guillermo Morales, quien es Consejo de Profesionistas, Heriberto Sánchez Ochoa, Unión de Restauranteros de Puerto Nuevo, José Ramírez González, propietario del restaurante Villa Ortega, Club de Prensa de Playa de Rosarito, Blanca Madrigal, Ignacio Zamudio, empresarios y comerciantes de Zona Barbachano, Ricardo Moreno Villa, Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Playa de Rosarito, y Jesús de Galilea, presidente de Canaco, Constanza Casanova, Club de Prensa de Playa de Rosarito, Guillermo Bautista, Asociación de Profesionales Inmobiliarios, y firma arquitecto Roberto Villanueva, Club de Playas de Rosarito. Y dentro de los párrafos del escrito que mencionan, dice, es un reclamo de toda la sociedad rosaritense ante usted. Está dirigido a Hugo Torres Chávez, presidente municipal. Es un reclamo de toda la sociedad rosaritense ante usted, señor presidente, ya que no comprendemos que por qué más que intentamos mantener en actividad productiva nuestra ciudad, se siguen dando acontecimientos violentos, sin control y a la orden del día, que nos impiden desarrollarnos como sociedad. Reiteramos nuestra firme decisión, con la ayuda de nuestro gobierno y dentro del Estado de Derecho, y recuperar la armonía y tranquilidad y seguridad de la paz de nuestro municipio y Estado. Es el Frente Cívico Rosaritense. Aquí estoy dando lectura solamente a un párrafo por el tiempo, pero es el clamor de la ciudadanía, doctor Ampudia. Sí, los ciudadanos tenemos el derecho y la obligación de exigir nuestra seguridad. Es un derecho constitucional, y si no lo está en la Constitución, vamos a ponerlo. Y es el momento actual en Rosarito de exigir la presencia del Ejército para que cuiden las calles. Mientras no haya una policía organizada, necesitamos que el Ejército, que es al único que le confiamos ahorita nosotros también, la organización de la policía, sean ellos los que organicen y que nos cuiden. En Tijuana estamos exigiendo, aparte de eso, exigimos que haya una coordinación entre la Secretaría de Seguridad, la Procuraduría, todos ellos, y se está llevando a cabo también. Pero entonces la única solución que tenemos como ciudadanos es la presión, la unión y la presión. Un absceso que está lleno de pus solamente se cura rápido cuando hacemos presión y sacamos toda la pus y la piel empieza a curarse. Así es cualquier lesión que tenemos en la sociedad. Bueno, y aquí tengo el escrito firmado, no sé si tengan la manera, una de las cámaras, vea la firma de los empresarios de Rosarito, donde precisamente van por el mismo camino de nuestros invitados el día de hoy, están firmando cada uno de ellos y hacen un reclamo de toda la sociedad rosaritense, de acuerdo a su trinchera ante el presidente municipal Hugo Torres Chávez, ya que no comprendemos que porque más intentamos mantener en actividad productiva nuestra ciudad, se siguen dando acontecimientos violentos. Aquí tengo el escrito que dirige al presidente municipal y todas las personas que le di lectura firman, y él también de este escrito. Tengo más invitados al estudio, tengo de invitados a una comunidad que me da mucho gusto que también se sume a esto, y la verdad sí me quiero felicitarlos, y lo va a ver usted después de esta pausa comercial. Tenemos a la comunidad cristiana de Rosarito aquí en el foro de CNR Noticias para usted. Por último...